Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta última sesión del quinto seminario internacional de cine. Y lo vamos a cerrar con la presentación de un libro en forma de conferencia. Tenemos con nosotros a Vicente Monroy, que es el autor de este libro contra la cinefilia, que como veis hay ejemplares varios para que después, si tenéis interés, paséis por aquí y bueno lo podáis llevar y leer. Para presentar a Vicente, esta mañana hemos tenido un encuentro con todo el grupo que ha participado en el seminario. Y bueno, yo he hecho ahí como una breve nota de, de los invitados, inventándome incluso que Vicente estaba preparando una película. <laughs> Parece que no, está preparando y quizá luego nos lo cuente y nos pueda decir algo más. Como la segunda parte de Contra la Cinefilia, que llevará por título Después de la Cinefilia. Pero sí que he acertado en como la otra parte de su biografía. Y decir que él es arquitecto de formación, creo que este dato siempre es interesante recordarlo ¿no? por, por la relación entre los espacios de la arquitectura y los del cine. Quizá también salga algo que tenga que ver con esto. Y más allá de esta formación, y él no ejerce como arquitecto ahora mismo, él está más centrado en la escritura de la teoría literaria y la teoría sobre el cine. Y ahí destaco dos publicaciones, la primera del año 2015, Rostro sin Cuerpo y esta que presentamos hoy, Contra la Cinefilia del año 2020, y que bueno, ha tenido una repercusión en medios y demás. A mí, por ejemplo, el momento en el que encontré el libro estaba en pleno confinamiento, lo encontré bueno, en unas páginas de crítica de cine argentino, y a partir de ahí como que recuperé un poco y conecté con la experiencia que yo ya estaba teniendo en esos momentos donde estaba viendo otra vez mucho cine por la situación que nos estaba tocando vivir. Eh, la sesión de hoy va a ser una sesión doble. Por un lado vamos a hacer esta primera, bueno, la presentación y lectura respecto a esta idea de cinefilia y el título de contra la cinefilia. Y por otro lado vamos a ver una película bastante peculiar que en el seminario, como dije el otro día en la presentación, eh, es clave. Es una de las películas que nos ha ayudado a dibujar dónde queríamos ir con o de dónde queríamos venir y a dónde queríamos ir durante el seminario. La película está la tenéis ahí también anotada, es Film, una película titulada Film, creo que tiene todo el sentido con todo esto que venimos hablando y con la pregunta ¿no? principal del seminario sobre dónde está el cine. Para ello, una película titulada Film creo que nos puede ayudar también. La película es del año 65. Y la firman Alan Snyder y Samuel Beckett, ¿no? el gran dramaturgo, poeta y novelista irlandés, que hizo unas incursiones en televisión, pero digamos que esta es su, su obra para cine. ¿no? Y creo que también nos va a dar mucho juego. La idea es que escuchemos a Vicente, que veamos la pieza. Es una, es una película corta, son 20 minutos y que después abramos el turno de bueno, de cierre un poco de seminario o de preguntas que puedan surgir al respecto de lo que escuchemos y veamos hoy aquí. para hacer la transición entre la sesión de esta mañana la de las 12 donde hemos hecho una especie de recopilación de ideas que han salido durante los días del seminario, Traigo una cita antes de dar paso a Vicente, una cita también clásica dentro de la cinefilia, el libro es Historias del cine, pero el de Alexander Kluge del año 2007. Y esta mañana hablábamos y nos preguntábamos y si tratábamos de resolver o, o, o por lo menos recuperábamos la pregunta de dónde está el cine sin tratar de resolverla, pero ya el hecho de hacernos esa pregunta nos daba como pie a pensar que dentro de 125 años quizá si seguimos haciéndonos esa pregunta pues no haya sido un fracaso todo esto no eh, la cita de kluge dice así para mí el cine es inmortal y más antiguo que el arte de filmar se basa en la comunicación pública de, de lo que nos mueve por dentro en esto el cine y la música están emparentados ninguno desaparecerá incluso cuando los proyectores hayan dejado de traquetear habrá lo creo sinceramente algo que funcione como cine bueno, con esta cita y con este futuro del cine, doy paso a Vicente. Te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros y también gracias a todas y a todos. Y seguimos la sesión. Vale, muchas gracias, Víctor. Creo que después de la cita de Cluj y Clásica me puedo levantar e irme porque realmente lo que voy a decir es más o menos lo que él ha dicho y mucho mejor que yo. Eh, bueno, muy buenas tardes. Eh, como ha dicho Víctor, soy Vicente Monroy. Y os voy a pedir 50 minutos de atención auditiva y después 20 minutos de atención visual a, a la película de Beckett, que además nos va a mandar callar a todos. Eh, sé que 70 minutos de atención eh, son muchos en una época como esta en la que la atención es un bien muy preciado, pero creo que la cuestión que nos planteamos hoy lo merece. Eh, ¿Dónde está el cine? Este es el título que, que han elegido los amigos de, de Tabacalera para este dubitativo Congreso Internacional. Al que agradezco mucho que me hayáis invitado. Y bueno, aunque también me ponéis en un aprieto, claro, porque la pregunta: ¿dónde está el cine? es una pregunta bastante peliaguda y a cuya respuesta no sé si tengo algo valioso que aportar. Eh, no sé si es un misterio o es un enigma la pregunta, pero es la pregunta que todos los amantes del cine, o mejor dicho, todos los amantes de la idea del cine, eh, nos hacemos de una forma o de otra. Como buscadores de perlas. Yo también, a mi manera, soy, soy un buscador de perlas, ¿no? Y desde hace algunos meses me encuentro embarcado en este proyecto para tratar de arrojar un poco de luz sobre esta cuestión. El libro que me han invitado hoy a presentar contra la cinefilia, que se edita con clave intelectual, es el primer episodio de una investigación más larga y que ya empieza a tomar nuevos caminos y desviaciones inesperadas hacia destinos sorprendentes. Eh, para empezar, antes de intentar ofrecer una respuesta a la pregunta, tendríamos que entender a qué nos referimos exactamente con ella. Eh, porque yo creo que no es tan sencillo, ¿no? ¿Dónde está el cine? ¿Pero nos referimos a dónde está el cine en un sentido espacial? ¿En qué lugar? ¿En las salas? ¿En Netflix? ¿En los museos? ¿En las calles? ¿Aquí esta tarde? ¿En los museos? Eh, ¿Dónde está el cine? ¿no? ¿O nos referimos a dónde está en un sentido temporal? ¿En qué punto de su trayectoria? ¿En su modernidad? en su posmodernidad, en lo que viene después de la posmodernidad y todavía no tiene nombre. Como individuos de nuestra época, ya sabemos que estas dimensiones, espacio y tiempo, en realidad son en cierta manera inseparables. Se trata más bien de un espacio-tiempo, ¿no? como, como Yalugo Godard lleva repitiendo 60 años, el cine es una cuestión geométrica y también una cuestión histórica, pero las dos cosas son a la vez. Eh, del mismo modo que nos hacemos esta pregunta, espero también que los lectores de, de mi libro, ¿no? mis lectores, si son buenos lectores, y perdonad mi optimismo, pero eh, son los únicos lectores que tengo en cuenta, eh, se pregunten antes de sacar conclusiones precipitadas a qué se refiere el título Contra la cinefilia. Eh, yo ya he ofrecido en varias ocasiones, en varias entrevistas, mi respuesta personal. Para mí este contra no debe ser leído a priori como una censura, sino más bien en el sentido de un contraplano contra la cinefilia, volver la mirada contra la cinefilia. La historia del cine se ha escrito siempre de cara a la pantalla. Es una historia orientada. Ha ignorado, creo, todo un universo de expresiones faciales, sentimentales, de lágrimas y de risas que ocurrían en la oscuridad de la sala. Y esta es una de las muchas historias que la cinefilia, obses obsesionada con pacificar su universo de imágenes, no ha contado todavía. Es una cuenta pendiente. ¿Dónde está el cine respecto de la cinefilia? Y simétricamente, ¿dónde está la cinefilia respecto del cine? Nuevamente nos podemos hacer esta pregunta en un sentido espacial. ¿no? ¿Dónde está el cine respecto de la cinefilia? Es decir, ¿a qué distancia? Es conocido sin ir más lejos el gusto de los cinéfilos por las primeras filas de la sala. Eh, sentándose cerca de la pantalla, tratan de favorecer la experiencia inmersiva de las películas. Quieren perder de vista los bordes del cuadro y ser absorbidos por el mundo del otro lado, para perder la conciencia del mundo real. Recordemos las páginas exaltadas dedicadas en los años 50 por Trifó y por otros de los jóvenes turcos en la revista Kaidu Cinema, a propósito del avance revolucionario que significaba el cinemascope en la progresión de la experiencia cinematográfica porque permitía perderse, extraviarse en el interior de la imagen sin encontrar una salida. Pero también nos podemos preguntar ¿dónde está la cinefilia en un sentido temporal? ¿no? ¿Dónde está respecto de la realidad del cine? ¿Está en el presente? ¿Está en el pasado? ¿Quién va por delante? ¿Es el cinéfilo un individuo de su tiempo? ¿O es ese ser melancólico que pinta el tópico con su pantalón de pana y sus ideales trasnochados? Sea como sea, tenemos que convenir que existe también un espacio-tiempo de la cinefilia, que no coincide, me temo, exactamente con el del cine. Y esa diferencia es tremendamente valiosa para nosotros, los buscadores de perlas, porque en este desajuste, en esta brecha abierta entre el cine y sus amantes, se esconden grandes secretos. Así que contra la cinefilia, pero en el sentido de hacer un contraplano de la vieja, repetitiva, tóxica historia de la industria, de los autores, de los estudios, de los actores, de los premios, esa historia del brillo, del triunfo y la libertad, lo que hemos convenido en llamar la historia del cine y que no es más, como ya sabemos o deberíamos saber, que una de las muchas posibles historias que podrían contarse sobre este extraño fenómeno de las imágenes y de los sonidos en movimiento. Una historia encerrada en sí misma. Después de todo, el cine exploró un tiempo que fue sobre todo el tiempo del cine. El plano contraplano tiene un sentido espacial, porque construye un espacio complejo, ¿no? capaz de incluir en cada imagen su opuesta. Pero también tiene un sentido temporal, en tanto que cada imagen prefigura su contraria, la contiene virtualmente. Esta es quizás la aportación más importante de la idea del cine a la idea del arte. No existe un plano sin su contraplano. Es una revelación con profundas implicaciones. Y en cierto modo, quizás, la historia del cine debería leerse así, como el contraplano de la historia del arte, y no como su continuación. Esta historia nos enseña que cuando vemos una imagen, estamos, vaga la redundancia, viendo lo visible, lo que la imagen nos muestra, pero también estamos viendo algo más, lo invisible, lo potencialmente visible. Lo que no se muestra, lo que queda fuera del plano, en el fuera de campo, el contraplano, siempre evocado por el sonido, por las sombras, por aquello que surge o que se evade hacia ese más allá. Un más allá siempre dispuesto a reaparecer a través del montaje. Y en este sentido, toda imagen muestra, pero también oculta. Walter Benjamin se dio cuenta pronto de esta paradoja. Los equipos necesarios para la grabación de cine son aparatosos y muy grandes. Y se introducen profundamente en el espacio, lo afectan. Y sin embargo, el resultado final de una película, tal y como la vemos en la pantalla, se las arregla para eliminar su presencia, presentando alternativamente una imagen y su contraria, en las que la cámara, el equipo de grabación de sonido, los técnicos, las luces y todo lo demás ha sido eliminado. Así que la historia del cine es la historia de lo visible, pero sobre todo es la historia de lo invisible. El encuadre, como ya nos explicó André Bazán, es revelador, pero también es ocultador. ¿Y cómo no voy a volver a Bazán a propósito de la pregunta que nos hacemos esta tarde y a propósito de este libro? Porque es con Bazán, por supuesto, con quien empieza esta aventura. Eh, no recuerdo la primera frase que escribí de Contra la Cinefilia, pero estoy seguro de que si no llevaba el nombre de Bazán escrito de forma explícita, lo tenía ya escrito de forma implícita. La sombra de Bazán es muy larga e incluso para alguien como yo, nacido en 1989, lejos del tiempo heroico de la cinefilia, alguien que, como confieso en las primeras páginas, no se formó en filmotecas húmedas ni en sesiones de barrio de madrugada, sino viendo películas bajadas en la pantalla de 15 pulgadas de su MacBook Pro, eh, resulta imposible hablar de la cinefilia sin pensar en él en Bazán, en este hombre misterioso que murió solo con 40 años, que vivió rodeado de animales exóticos y al que todos los que, lo que, los que lo conocieron han coincidido en describir como un santo. Y que fue sin duda uno de los grandes directores de conciencia del siglo XX, recuperando el término con el que Marcel Proust se refería a John Ruskin a su muerte en 1900. A lo largo de toda la historia del arte occidental, nadie como Bazán ha tenido todo un arte en sus manos. Ni siquiera Raskin, ni siquiera Vasari. Y este también es el valor de la cinefilia como objeto histórico. La posibilidad de inventar en apenas 50 años la fantasía completa de un arte. Por eso Bazán, seguramente, es el gran cineasta del siglo XX. Más importante que John Ford, que Orson Welles y que Rossellini. Quizás incluso más importante que Eisenstein, que es el único con el que puede medirse en esta guerra y el gran logro de bazán fue tan sencillo como atreverse a formular abiertamente y en un sentido que todavía hoy nos preocupa una pregunta todavía más profunda que la que nos hacemos hoy aunque no puede existir una sin la otra qué es el cine una pregunta que viene antes que todas que prefigura aunque su formulación sea tardía la historia el, es, aunque su formulación sea tardía en la historia del cine el espíritu profundo de la cinefilia Qué mal hemos leído siempre a Bazán, los buscadores de perlas. Qué mal lo ha leído siempre la cinefilia. Asombrosamente mal. Por ejemplo, es un lugar común decir que a lo largo de ¿Qué es el cine? Bazán nunca da una respuesta satisfactoria a la pregunta del título. El propio Bazán nos induce a creerlo en el prefacio del libro. Que la pregunta ¿Qué es el cine? solo es una especie de excusa, un hilo conductor de sus reflexiones, pero claro que responde a la pregunta. Responde varias veces y además con total claridad. Eh, lo, lo he comprobado en casa preparando la conferencia, haciendo un control F en el documento en PDF de la mítica versión larga de que es el cine, que he descargado ilegalmente de una web de ebooks piratas. Lo que creo que también arroja luz sobre la pregunta: ¿dónde está la cinefilia? Está en epublibre.com. Eh, a lo largo del texto de Bazán, las palabras el cine es aparecen 18 veces. Eh, He recopilado algunas, empezando por la célebre El cine es un lenguaje, algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Y creo que el cine no es un lenguaje. En contra de la cinefilia dedico algunas palabras a esta idea, eh, pero sigo con, con algunas más. El cine es un arte mayor, dice también. Bueno, el cine es la más impúdica de las artes. Y un poquito más adelante dice: El cine es el arte propio del amor. O sea, es. Fijaos qué contradicción tan curiosa, ¿no? Un amor impúdico. Será a lo mejor un romance exagerado. Eh, esta es tremenda. El cine es por esencia incontestable, como la naturaleza y como la historia. O el cine es más bien un estado estético de la materia. Luego hay una que es una fantasía prustiana increíble: el cine es una máquina de encontrar el tiempo para perder lo mejor. Qué preciosidad, ¿eh? Y la que para mí es la más importante, la que sella para siempre el destino de la cinefilia, su máxima expresión y al mismo tiempo su máxima condena, el cine es un fenómeno idealista. Quien haya leído ya contra la cinefilia entenderá por qué he querido volver a Bazán. Estas definiciones del cine, que no tuve necesariamente presentes durante la escritura de mi libro, prefiguran casi todas las obsesiones de los cinéfilos a lo largo de los años. Casi todas las citas circulares, imprudentes, valientes, emocionantes que construyen la historia en contraplano de la cinefilia. Eh, mi libro entero podría entenderse, ahora que lo pienso, como un recorrido por la defensa y la elaboración de las distintas máximas bacinianas que acabo de recopilar, sacadas de la edición pirata de qué es el cine, para llegar a la última: el cine es un fenómeno idealista, que es la creencia fundamental que he intentado rebatir. Lo que nos sorprende de estas definiciones bacinianas, lo que nos preocupa como buscadores de perlas, es su opacidad, la forma en que se pelean las unas con las otras. Este primer buscador de perlas no busca en las aguas cristalinas de los mares del sur. Las suyas parecen más bien las visiones de un mar turbio, agitado de contradicciones. No olvidemos que qué es el cine no es un libro concebido como una unidad, sino una recopilación de artículos de distintos momentos de la breve pero intensa carrera de Bazán, aunque manipulados tendenciosamente al final de su vida. Sabemos, por ejemplo, que la frase El cine, no es, un el cine es un lenguaje no pertenece al artículo original de 1945 que se antologa en el libro. El famoso Ontología de la Imagen Cinematográfica, sino que es un agregado posterior de 1958 con el que probablemente Bazán quería aproximarse a los intereses semiológicos de su tiempo. Los cinéfilos son así, manipuladores, contradictorios. Pero recordemos también la que quizás sea la concepción vertebradora del pensamiento baciniano y, más en general, la certidumbre que convierte al cinéfilo en un individuo orgulloso y acomplejado, fanfarrón y populista. La concepción del cine como un arte impuro, que se opone a la tradición platónica del arte occidental, una interferencia del arte, un contraplano. El cine, que nació cuando ya no cabía esperar ningún nuevo arte, es una perturbación histórica, un descubrimiento caótico que supuso un salto exponencial, quizás demasiado espontáneo, en el gran proyecto occidental iniciado en el Renacimiento, de alcanzar una representación completamente realista del mundo. El cine se integra para Bazán, como también para Eisenstein, en esta historia evolutiva de las artes. La historia de lo cada vez más visible. Ese mito articulador de la cosmovisión del hombre moderno, en la medida en que el desarrollo técnico del cine, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, está también vinculado con el deseo de descomponer el movimiento, de ralentizarlo, de acelerarlo, de invertirlo para comprenderlo mejor. Así lo muestran los experimentos de Muybridge, el fusil fotográfico de Marey y un largo etcétera de invenciones y de tentativas de las que el cinematógrafo de los Lumière solo fue un desenlace posible. El cine, o mejor dicho, su idea, que es lo que nos preocupa esta tarde, es mucho más que la de ese espectáculo más o menos popular asociado a un modelo industrial y de distribución, dependiente de un artefacto dual, la cámara y el proyector, que, como sabemos, se integraban al principio. En una sola máquina andrógina, el cinematógrafo Lumière, que además de grabar y proyectar, tiraba copias. Mucho más que eso, digo, mucho más que un arte, mucho más que las tardes de infancia viviendo aventuras de piratas en alta mar, el cine es un episodio ejemplar de la conquista de lo visible. Un fenómeno de la imaginación, cuya aparición acompaña la era, el final de la era del positivismo, que se establecía en una división categórica de lo visible y lo invisible. El cine rompe este límite. Su materia es fantasmal, es claroscura, está llena de ocultamientos y de desvelamientos, de epifanías, de elipsis donde la apariencia de las cosas se vuelve ambigua. Demuestra que, al mostrar, como en el retrato oval de Edgar Allan Poe, también se oculta. Y que, como en la carta robada también de Poe, aquello que no debe ser visto es lo que se coloca en el centro del plano. Una idea falsa del mundo, una imagen que nos reconforta. Recordemos que después de la liberación de los campos de exterminio nazi, cuando los camarógrafos británicos volvieron a casa con las imágenes del horror que habían grabado por primera vez, los ciudadanos británicos no se las creyeron. Creyeron que estaban manipuladas, porque para ellos la guerra, que fue comprendida esencialmente a través del cine, a través de la manipulación propagandística de las imágenes, había sido una cosa totalmente distinta, gloriosa, heroica, espectacular. Las grandes imágenes habían ocultado las imágenes del terror. El verdadero terror no tiene épica ni es propicio a las redenciones, es ordinario. Todavía hoy hay gente que dice que esas imágenes solo pudieron ser un montaje. Después de todo, Steven Spielberg lo ha contado de otra forma. El cine es también una máquina destructiva, una máquina que esconde y que condena al olvido. Quizás sea por eso que los cinéfilos de todas las épocas han repetido, como si les moviera una angustia común, que el cine es como una forma de virus, una epidemia, algo que nos arrebata y que nos enferma, que se nos mete en el cuerpo y nos cambia para siempre, que nos provoca visiones y desorientación, una emoción desbocada. Y también es algo asociado incansablemente con la muerte. La muerte y el cine y también la muerte del cine, decretada desde el primer día, desde que Luis Lumière dijo aquellas palabras quizás apócrifas, el cine es un invento sin futuro. Y hasta nuestros días, cuando Víctor Erice declara sin miedo que el cine ha sido el último capítulo de la historia del arte occidental y que su muerte, que él considera que ya ha tenido lugar, ha supuesto una pérdida capital, la muerte del arte. Cabe pensar, a la luz de esta sorprendente declaración, que el cine no es lo mismo que las películas. Porque estas se siguen haciendo, se siguen estrenando, si no es en las salas, por lo menos en Netflix. Mientras que el cine, siempre confiando en que dice, diga la verdad, ya ha desaparecido. También Bazán creía en esta diferencia. Para él, como, her como herramienta al servicio de una conquista completa de lo visible, el cine estuvo siempre por inventarse. En 1946 se escribía: el cine no se ha inventado todavía. Quería decir que tal y como lo vemos en las películas, el cine no es más que el fracaso provisional de ese gran fenómeno idealista que proclamaba que formó parte de la imaginación colectiva de finales del siglo XIX y que hasta hoy solo ha podido materializarse parcialmente debido a una falta de desarrollo técnico. La verdadera idea del cine no tendría nada que ver con la industria, ni con las películas, ni con los autores, ni siquiera con las cámaras o con el proyector o con el celuloide, que solo representan las limitaciones materiales de la época. Para Bazán, la fotografía solo sería uno de los posibles soportes físicos y, decía él, metafísicos de una experiencia que algún día sería total y significaría la sustitución completa de la realidad perceptible por una gran ficción sonora, material y sensorial. Un mundo que ya no estaría sujeto al lastre pesado de las fuerzas físicas, a la irreversibilidad del tiempo y finalmente a la inevitabilidad de la muerte, ya que la muerte en el cine es otra cosa, es un pacto con la ficción. Esto significa, en última instancia, la idea de Bazán, sintetizada en la frase que me empeño, me empeño en desmentir, el cine es un fenómeno idealista. Y que sin atreverse a llegar tan lejos como Bazán, quizás por miedo a sonar ridículos, eh, muchos cinéfilos han reiterado de una forma o de otra. Eh, han reiterado el deseo de esta inmersión total en el cine, ¿no? siempre imposible, siempre soñada, pero siempre en la base de la experiencia cinematográfica. Todos hemos sentido alguna vez esa añoranza de una realidad que se parezca un poco más a la de las películas, que evitan los tiempos muertos, que coordinan la visión global o de conjunto con la visión de detalle. Henri Langlois decía, el cine es un arte que permite llegar al conocimiento a la manera de Santo Tomás, tocando. Las películas de Bresson o de Godard están llenas de manos que tocan. Manos que tocan el celuloide, los aparatos de grabación, la moviola, la pantalla, como queriendo atravesarla, introducirse de una vez y para siempre en ese mundo idealizado del cine, que sin duda es mejor que el nuestro. Incluso la guerra es mejor cuando se ve en el cine, claro, más limpia, más emocionante que los cuerpos escuálidos de los campos de exterminio, y también más creíble. Es difícil creer en esas montañas de cuerpos sin épica y sin identidad. Por eso Spielberg, cuando grabó las cámaras de gas, les puso música. Y por eso contó el exterminio nazi como la historia de redención individual de un hombre, una historia de amor, una historia pacificada. Es esa visión del cine como un mundo, un mundo de verdad y un mundo mejorado, la que articula el romance exagerado de la cinefilia. Un gran romance impuro, tan impuro como el propio objeto de deseo. El cine, como un mundo extraño, solo intuido a través de las películas, siempre a la espera de llegar a ser, que requiere, como en un ritual chamánico, de ciertos gestos de aproximación. En particular, una renovación del tiempo histórico para entrar en el tiempo del cine, que se produce metafóricamente cada vez que se apagan las luces de la sala, creando una noche artificial a cualquier hora. Una noche de los tiempos, imprescindible para que se haga la luz del proyector, para que el otro mundo vuelva a crearse frente a nuestros ojos. Gran parte del esfuerzo de escritura de contra la cinefilia ha consistido en mostrar cómo ese mundo tiene para el cinéfilo sus propias cualidades físicas, en un sentido de lo más mundano, su propia concepción del espacio y del tiempo, del espacio-tiempo, e incluso su propia moral, su propia justicia, que no coinciden exactamente con la de nuestra realidad cotidiana. Otra vez hay una pequeña brecha, un desajuste. Es una figuración compleja y profunda que ha llevado a los cinéfilos a hacer a veces declaraciones increíbles, a establecer vínculos disparatados entre el cuerpo y la imagen, entre la política del mundo y la política de las imágenes, o la política de sus autores. El cine, repito, es propicio a estas confusiones. La profundidad del mar presenta brillos extraños y es fácil para el buscador de perlas confundir una perla con una piedra sin valor, redondeada por el paso del tiempo. Mientras escribía contra la cinefilia, lo que más me sorprendía era esta constante oscilación entre dos mundos, el real y el mítico, que presenta la literatura cinéfila y que la distingue enormemente de la literatura del arte contemporáneo. Entre la racionalidad del cinéfilo como hombre necesariamente moderno, ya que el cine es un invento moderno, un hombre político y lúcido que se implica con la política de su época, y la fantasía anterior, casi anacrónica, del cinéfilo como hombre de fe. Como un, un hombre afectado que habla del cine casi en verso. Me viene ahora a la memoria esa historia que contaba Fabrice Montebello de un obrero soviético que rememoraba, no sin cierta ironía, el emotivo minuto de silencio que guardó con sus compañeros en la fábrica donde, donde trabajaba a la muerte de Humphrey Bogart, pero afirmaba no tener ningún recuerdo del minuto de silencio que guardaron a la muerte de Stalin. Para él, Bogart era el verdadero héroe, eran los verdaderos héroes, mucho más que Stalin un mito del otro lado que se codifica en manos de la cinefilia a través de las formas. Recordemos el caso de Jacques Rivet en su famosa condena del travelling de Capo, equiparable para él a un crimen verdadero. Este es el punto culminante de toda una visión política del cine desarrollada a lo largo de los años 50. Un crimen ocurrido en el otro mundo, bien en el mundo del otro lado de la pantalla, donde lo moral se expresa a través de las formas, pero perpetrado en este, a través del uso de las cámaras, del uso del travelling entre este mundo y el mundo prometido, siempre oscilando. El traveling es una cuestión de moral. En la versión de Luke Mullet o en la versión de Godard, la moral es una cuestión de travelings. Ahí es nada. Es curioso cómo han salido las cosas. La vieja promesa del cine como un gran mundo es hoy insostenible. Según la visión fantástica de Bazán y de sus acólitos, el destino del arte era una desmaterialización de la realidad visible, de la realidad sensible con todas sus dimensiones hacia el interior del cine. Una gran utopía, el espectador, como hace Buster Keaton en esa famosa escena, atravesaría, terminaría de algún modo, ¿no? por atravesar la pantalla hacia el otro lado. Y la realidad virtual devoraría de alguna forma la realidad real. Como individuos del 2020 tenemos que reconocer que esta esperanza es exigua y además es un poco de modé, quizás ochentera. Las gafas de realidad virtual, el cine 3D, el cine expandido son gadgets que reaparecen cada cierto tiempo para luego volver a desaparecer, sin aportar gran cosa a la idea del cine, que es lo que nos preocupa esta tarde. Más bien, al contrario, si miramos a nuestro alrededor, descubrimos que han terminado por ser lo contrario, se ¿no? ha terminado por ser el, 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 mundo, mater el, el mundo material, ¿no? el mundo lo que ha vuelto a imponerse sobre el cine. Lo ha reconquistado y lo ha domesticado, le ha obligado poco a poco, pero con gestos violentos, a abandonar la sala, eh, su templo, y a convertirse en un dios de andar por casa. Godard remarcaba, con mucha razón, la forma en que el cine nos obliga a mirar hacia arriba Hacia la gran pantalla, mientras la televisión nos obliga a mirar hacia abajo. Complementaba esta butad con otra, ya que como hemos dicho para godar, el cine es una cuestión geométrica, pero también histórica, un espacio-tiempo. Decía: el cine crea recuerdos, la televisión crea olvido. Hoy la cosa se ha complicado. Quedan lejos los tiempos en que la pantalla de televisión, como una gemela malvada y deforme, subdesarrollada pero chillona, era la única enemiga de la pantalla de cine. Hoy miramos a todas partes, móviles, tablets, pantallas de ordenador, instalaciones, el cuello se resiente de tanto movimiento de cabeza de arriba abajo, de derecha a izquierda, una tortícolis. Y también se resiente la memoria. Todas estas pantallas muestran imágenes y reproducen sonidos cada vez más fugaces, más banales, construidos para desaparecer, perlas artificiales, a veces indistinguibles de las naturales. Pero la realidad ya no está en el fondo del mar, está en la superficie. Entre todas esas imágenes que pueblan nuestra vida, el planeta cine sigue girando, es verdad, se muestra cada vez más próximo, casi al alcance de la mano, pero también parece holográfico, hecho para desaparecer. Se entiende quizás, a la luz de esta querella de los dispositivos, el lamento de Víctor Erice por la desaparición del cine. El cinéfilo se mantiene firme frente al apocalipsis y sigue buscando aquella noche artificial que cada vez más es la excepción. Porque, ¿dónde está el cine? se pregunta. ¿En todas partes? ¿En YouTube? ¿En el Street View de Google Maps? ¿En los videojuegos? ¿En las videoinstalaciones de un museo? ¿En TikTok? ¿En los nuevos fleets de Twitter? No. Después de todo, lo fundamental no ha cambiado, no ha cambiado el fetichismo, tampoco ha cambiado la prioridad histórica de abordar el cine como un lenguaje y como un vector de ideología que se fundamenta en una unidad más o menos inamovible, la película. Entonces, en un rinconcito sitiado del universo creciente de los medios audiovisuales, la respuesta a la pregunta ¿qué es el cine? deja de ser una respuesta positiva, se convierte en una respuesta negativa. El cine se define por aquello que no es. No es YouTube. No es el Street View, no son los videojuegos, no son las series de la HBO. Bueno, poco a poco nos volvemos tolerantes, quizá las series de la HBO. Y la pregunta ¿dónde está el cine? puede ser leída no ya como una pregunta sobre el lugar o el momento histórico del cine. No dónde, ni en qué punto. Ahora es una pregunta teatral, bequetiana, un lamento. ¿Dónde está el cine? Lo hemos perdido, nunca llega. No es de extrañar que en 1989, aquel año articulador de la historia de Occidente, Sergei Daney inventara su fórmula obsesiva Le Cinéma, Seul, el cine solo, o en la versión de Godard, Seul, le Cinéma, solo el cine, refiriéndose al deseo de reencontrar aquel momento perdido en que el cine estuvo solo, antes de que, apareci antes de que aparecieran los otros dispositivos audiovisuales. Un tiempo breve y fascinante en el que el cine fue realmente un mundo, una, pul una pulsión histórica antes de dispersarse en un puñado creciente de pulsiones histéricas. ¿Existió ese tiempo en el que el cine estuvo solo? Sí y no. Como ha explicado Raymond Bellur, este tiempo soñado de la cinefilia, que no es exactamente el tiempo del cine, es a la vez real y mítico. Como tiempo real podríamos datar su comienzo en la primera mitad del siglo XX, en el momento en que el cine perdió finalmente su carácter de atracción, de variedad. Y si nos ponemos finos, podríamos decir que solo lo hizo completamente cuando dio el salto definitivo del cine mudo al cine sonoro, alcanzando la dimensión que le faltaba para ser el mismo y convirtiéndose de paso en objeto histórico. Su final ya lo hemos descrito. Con el desarrollo masivo de la televisión, el cine dejó de estar solo y el espectador tuvo que bajar la cabeza. Entre un momento y el otro, en este periodo que duró una década, fue cuando sin duda la alianza de la imagen y el sonido, entendido como la suma del diálogo, los ruidos y la música, produjo un fenómeno de realismo verdaderamente inédito, irreductible a nada anterior en la historia del pensamiento y todavía imbatible. Son los años del sueño de la transparencia, los años en que el cine pudo parecer, solo por un instante fugaz, también un lenguaje. Pero este momento no lo vivió la cinefilia. La cinefilia, tal y como la comprendemos hoy, es decir, a partir de su segunda versión parisina, que es la que transformó radicalmente el devenir del cine después de la Segunda Guerra Mundial, en mitad de una, una de las crisis identitarias más grandes de la historia del hombre moderno. Esa cinefilia que hoy, echando la vista atrás, podemos decir que llegó a ser una fuerza tan importante o más que la de la industria. Como comprobamos todavía hoy, cada vez que vemos a alguien, quizás un simple aficionado, hablar de cine de autor o de un autor, reconocer con asombro un plano secuencia en una serie del HBO, dignificar el cine americano con sus contradicciones capitalistas e imperialistas, defender que lo formal es político. Esta cinefilia nació, como digo, en una encrucijada. Porque nació clamando la promesa de un mundo por venir, el gran horizonte escatológico baciniano, pero al mismo tiempo nació lamentando la pérdida de un mundo anterior. En un momento de autoconciencia. Como para los cristianos, el paraíso está para el cinéfilo al principio de los tiempos y ya fuimos expulsados de él una vez. Ahora esperamos el final de los tiempos para que se nos permita regresar. El presente es siempre ese momento de tránsito entre el cine que fue y el cine que será. Una respuesta posible para una de nuestras preguntas, ¿dónde está la cinefilia respecto del cine?, sería siempre por delante y siempre por detrás. No estoy insinuando que la cinefilia haya sido pasiva, inactiva a lo largo de su historia. Más bien al contrario. La cinefilia ha sido casi siempre, como ha dicho Adrian Martin, una máquina de guerra. La maneja una juventud en marcha. Desde el primer día se caracterizó por ser un agente activo de la historia. Y esta también es una forma de reconocerla frente a las fuerzas de la industria y los intereses del capital. Porque la cinefilia no es tanto un fenómeno intelectual como un fenómeno social. Y solo es ella misma cuando empieza a actuar. Explicado, creo que con el respeto que se merece, y en este sentido contra la cinefilia es también un homenaje, que su amor no es un simple amor, su melancolía y su visión idealista no son simples anhelos. Activan un cambio, una profunda revolución del modelo cinematográfico que fuerza el paso de lo que hemos llamado la edad clásica del cine a la edad moderna, y que en realidad puede entenderse más bien como una estrategia intelectual que vuelve a ubicar el hilo del cine perdido durante la guerra en este lado del Atlántico. Gilles Deleuze ha explicado el paso del cine clásico al cine moderno como una rotura dimensional, una rotura del entrelazamiento perfecto de la imagen y el sonido, del sueño de la transparencia, de la posibilidad de un lenguaje. Una rotura que hace, sobre todo, que la palabra ya no se inscriba en la cadena de acciones y reacciones de las imágenes. Las películas del cine moderno se llenan de estridencias, de roturas. Recordemos Marienbad, ¿no? El sonido se independiza de la imagen y empieza a tender hacia el discurso libre. La propia cinefilia, en su dimensión activa, podría entenderse como uno de estos efectos de separación de la palabra del flujo de las imágenes. Es una forma de discurso indirecto, libre, liberado es como si algunas, de las, si algunas de las palabras que en el cine clásico formaban parte de la banda sonora salieran de la pantalla y pasaran del lado del patio de butacas por eso el discurso cinéfilo no se parece en nada al discurso del amante de la literatura o del resto de las artes plásticas y cualquier intento de aproximación entre uno y el otro es siempre inútil los historiadores de arte suelen ser los peores cinéfilos y los más ignorantes el discurso cinéfilo tiene la voluntad de funcionar como una voz en off sobre las películas. Tiene la voluntad de manipularlas y de reescribirlas, como en la hipótesis del cuadro de robado de Raúl Ruiz. No resulta sorprendente que Godard sostuviera que escribir crítica era para su generación ya hacer cine antes de poder hacerlo, porque entre escribir y rodar encontraban una diferencia cuantitativa, no cualitativa. También por eso, uno de los grandes logros de la cinefilia es la invención del video ensayo. Un género cinematográfico mayor, el único género verdadero aparecido tardíamente, porque es un género específico de la cinefilia. ¿Qué otro crítico o amante del arte ha sabido inventar, como el cinéfilo, una forma artística, a su medida, sólida, perdurable y con identidad, que le permita hablar del arte de forma indirecta, pero también por mímesis, como lo hace el videoensayo? Ninguno, solo el cinéfilo. Esta es la razón por la que, como he, tra como he tratado de explicar en Contra de la Cinefilia, el cinéfilo ha entablado una relación histórica con el cine que supera lo meramente sentimental o lo intelectual y que alcanza lo orgánico. Al, ha al hablar de cine, el cinéfilo tiene la sensación de estar hablando de sí mismo, de su propio cuerpo, de su vida, de su lucha, de su mundo oscilante. En el arco de 50 años, que unen los primeros escritos de Bazán y los últimos escritos de Serje Daney, observamos con claridad un proceso de cambio. El discurso cinéfilo va pasando poco a poco del análisis de las películas a la primera persona. Deja de ser descriptivo y se vuelve testimonial, personal. Toma la forma de postales, diarios, cartas e incluso confesiones o testamentos, como el famoso texto de Dane y el Traveling de Capo, que es un testamento. Pone en juego recuerdos y deseos que se mezclan con las imágenes y con los sonidos. Imágenes y voces interiores y exteriores se mezclan en un sentido casi lacaniano. En algunos textos de Daney tenemos la sensación de asistir a un misterio o quizás a un enigma. ¿Qué gran triunfo y qué gran error fue este, este periplo cinéfilo? En la historia de la cinefilia, triunfar también es fracasar. Esa es la paradoja. Porque la cinefilia, como máquina de guerra, en cierto modo, solo puede funcionar contra otra concepción enemiga, siempre contra otra concepción enemiga, siempre en contraplano. Contra la visión aristocrática que desprecia el cine como un arte menor, contra su concepción industrial, contra el cine de vanguardia que olvida su carácter popular, contra todos los que a lo largo del siglo XX quisieron dignificarlo como si no fuera ya lo bastante digno. Así, inevitablemente, el mundo del cine se fue volviendo contra todo, hasta que no le quedaron enemigos, hasta que todos nos convertimos un poco en cinéfilos. A lo largo de este proceso, el cine tuvo necesariamente que replegarse sobre sí mismo. Como bien hizo notar Eric Romer desde los años 80, el cine fue dejando poco a poco de hablar de todo lo demás y empezó a hablar casi exclusivamente de sí mismo. Orgulloso, reclamando un lugar único entre las artes, empujado por este conflicto entre un pasado magnífico que no va a volver y un futuro que no va a llegar. La cinefilia llegó a funcionar como una forma de... Dominación simbólica de las imágenes. Construyó una historia del cine sesgada, a imagen de su gran amor, de su romance exagerado, no una historia de las imágenes y de los sonidos, sino la historia de un milagro industrial, convirtió esta historia del cine en la única y desterró todas las demás. Las consecuencias de este encierro del cine en sí mismo son visibles por todas partes en nuestra época, en Netflix y también en cannes, en el blockbuster y también en el cine de autor. Un regreso constante y tedioso de las viejas imágenes, de los temas y de los modelos de otra época, ahora de los 80, ahora de los años 20, ahora de los años 60, ¿qué importa? El círculo de la historia se cierra alrededor de aquel cine añorado y esperado. Aunque desaparezcan sus condiciones materiales, el celuloide, la proyección, la sala y también las espirituales, el cine como experiencia gregaria, como batalla de la juventud contra las viejas artes. En Internet asistimos a una paradójica, un paradójico regreso, un paradójico neoclasicismo cinéfilo. ¿no? Un retorno de las viejas fórmulas calleristas, fuera de tiempo, la puesta en escena, la moral de las formas, los tics autorales. La cinefilia se autorrepresenta, ya sin ningún efecto sobre la realidad. Convierte sus preceptos en convicciones asfixiantes, canónicas, enjuiciadoras. Se demuestra que la historia del cine fue escrita demasiado pronto cuando el cine estaba todavía en un estado embrionario y lo ha condenado a ser para siempre un niño. Quizás esta sea la respuesta más próxima que vamos a alcanzar esta tarde a nuestra pregunta, ¿dónde está el cine dentro del cine, encerrado en sí mismo? Sino, ¿qué es lo que vemos en las películas de Celine Siama, de Paul Thomas Anderson, de Lucrecia Martel, de Michael Haneke por todas partes? Imágenes preocupadas, más preocupadas por parecer cine, por recubrirse del prestigio del cine y de las formas del cine que por hablar del mundo. Fuera de tiempo y de lugar, las series reconstruyen y perfeccionan el viejo sueño de la transparencia. El cine remite a un cine que remite a un cine, etc. El miedo, mientras tanto, bloquea al cinéfilo. Es un miedo natural a la crisis del formato de las películas, de la sala, de la noche artificial, de la gas de la luz. Es mala temporada de perlas. Es cierto que nada nos asegura que el cine vaya a sobrevivir a su dispositivo. Pero al menos ha sido así en la imaginación de algunos grandes pensadores. Para Epstein, para Krakauer, para Eisenstein, para Bazán, para Deleuze, para Godard, también para Daney, para Brenet, para Martin. El cine fue y es otra cosa. ¿Y por qué no? Algo más. Pasolini decía, el cine, como sabemos, no existe. Es una mera deducción. Existen solo las películas y a partir de ellas se deduce la existencia del cine. Como ya he dicho antes, no comparto el horizonte idealista de Bazán. He escrito este libro precisamente para rebatirlo, pero no quiero que se piense que es un libro materialista o cínico. Detesto profundamente las visiones del cine como un objeto industrial, mercantil, no comparto el servilismo de una historia del cine entendida como una historia de las películas, de los estudios, de sus estrellas y de sus maravillosas anécdotas, de los autores y de las influencias de los unos sobre los otros. Tampoco una semiótica de la puesta en escena, una equivalencia de los gestos de autor y del sentido de las imágenes. Me parece inmaduro y hasta un poco vulgar hacer de estas antiguallas una ciencia a estas alturas. Tampoco a lo largo de todos estos años he llegado a comprender muy bien a qué se refiere la gente cuando habla del toque Lubitsch. Nunca he comprendido el encanto del cine y si he llegado a comprenderlo he preferido olvidarlo porque me parece una grosería. La historia del cine no puede conformarse con ser la historia de lo visible, quizás ni siquiera la historia de lo posible. Para mí el cine no es un fenómeno idealista, pero sí es un fenómeno de la imaginación, una forma de percibir y de transmitir la realidad, de ponerla en circulación, una manera de aprender las cosas que ha supuesto un cambio revolucionario en el pensamiento humano y ha transformado profunda y irreversiblemente, irreversiblemente nuestra idea del mundo. Sí, creo que el cine es algo que nos transforma que ha transformado nuestra manera de mirar. Si desaparecieran todas las películas que existen, e incluso si no se permitiera hacer otras nuevas durante algunos cientos de años, los frutos de esta revolución no desaparecerían. Nuestros ojos y nuestros oídos ya nunca podrán percibir las cosas como lo hacían antes de 1895. En este sentido, más que el arte al final de las artes, más que un dispositivo de la era de la electricidad, para mí el nacimiento del cine forma parte de una serie de grandes visiones surgidas entre 1860 y 1910 como destellos impensables cuya energía nos resulta todavía hoy increíble. Visiones, todas ellas, nacidas al servicio de la historia. Fue un gran momento de la imaginación, que poco a poco con la distancia va mostrando su verdadera dimensión. El marxismo. La psicohistoria de Warburg, la evolución de las especies de Darwin, el psicoanálisis de Freud, la cuántica de Planck, la relatividad de Einstein, el cine de los hermanos Lumière. Lo que se concentra en ese medio siglo es una gran cosmovisión al servicio de una nueva idea del universo sensible, donde lo estático se pone en movimiento metafórica y materialmente, donde las masas echan a andar, el azar se apodera de los fenómenos, lo macrocósmico y lo microcósmico empiezan a aparecerse sospechosamente. El límite entre las luces y las sombras se desdibuja y el tiempo y el espacio pierden su rigidez y se confunden. No me andaré con más rodeos. Si he creído importante escribir este libro, si me he embarcado en este proyecto y me propongo continuarlo hasta el final, es porque estoy convencido de que la historia del cine, tal y como la ha construido y la ha contado de la cinefilia, es o sea, como una historia de amor, es una traición al espíritu de este fenómeno de la imaginación. La metáfora del cine como séptimo arte me parece insuficiente. Solo habla de lo que está en el centro del plano y los mejores pensadores del cine siempre han caminado en los márgenes. Han sabido llevar la idea del cine hacia el mundo y no la idea del mundo hacia el cine. No se han conformado con lo que dicen las películas. Han entendido que no se trata únicamente de lo visible. El cine también oculta, vela, eclipsa, esconde. La historia del cine, tal y como ha sido contada hasta hoy, ha evitado este problema. Ha dado rodeos para evitarlo. Es una historia de amor pero también es una historia impúdica. Esto, como hemos visto, lo entendió muy bien Bazán. La historia de verdad, la que está por contarse, es otra, o son otras. Es una historia de violencia, en la medida en que un contraplano ejerce siempre una violencia sobre el plano al que sucede. La historia de las imágenes que no pueden ser amadas. Las imágenes soñadas que no pudieron hacerse, o se hicieron pero nunca se vieron. Las imágenes censuradas por el poder. Las imágenes que manipularon a los individuos, que nos, nos mostraron mentiras y nos convencieron de que eran verdades. Las imágenes transformadas en objeto de consumo. Las imágenes usadas como armas de guerra. Las imágenes de los pueblos. Porque recordemos esto, volvamos a entenderlo. El cine nació al servicio de la historia de los pueblos. Y no al revés. Solo en este sentido y en ningún otro puede entenderse su orgullosa naturaleza popular frente a las viejas artes aristócratas. El cine no nació para tener una historia. Está bien que la tenga, pero era la historia la que necesitaba urgentemente el nacimiento del cine para completarse. No me sorprende, llegados a este punto, que algunas de las mejores obras de nuestro tiempo traten sobre la necesidad de buscar nuevos modelos de análisis de las imágenes, de ahondar en las tensiones de la cronología del cine, en sus exageraciones, en sus olvidos y en sus mentiras. Eh, sin ir más lejos, las que para mí son las dos mejores mm, obras cinematográficas de este año 2020, de este raro año 2020, eh, encaran este asunto con sorprendente valentía. Dos propuestas muy radicales que plantean la urgencia de volver sobre nuestras imágenes para descubrir aquello que no supieron contar en su momento o más seguramente aquello que no se les permitió que contaran, introduciendo mecanismos historiográficos fundados en la imaginación. Usando la imaginación como una herramienta cinematográfica. Eh, una de ellas es Manifestación, el libro de Nicole Brenez, que propone literalmente olvidar la historia del cine tal y como ha sido contada y volver a escribirla desde el principio. Una obra, escribe Brenez, que quiere contribuir a acelerar el advenimiento de una historia verídica del cine, liberada de los circuitos de, legitima de legitimación impuestos por la industria cultural. Una reescritura que emprende a través de una serie de categorías políticas y metafísicas, aquellas en las que el invento del cine y su desarrollo marcaron un antes y un después. El libro está dividido en varios capítulos que tratan sobre la información, eh, la lucha armada, la figuración, el ser, el placer, la historia. Es una historia del contraplano, de aquello que eclipsó el brillo del gran cine americano y europeo, de las grandes estrellas, del ridículo dualismo entre el entretenimiento y el cine de autor, en fin las imágenes elegidas. Una historia de las piedras más feas, piedras que no son perlas y ni siquiera lo parecen, pero que constituyen el verdadero tesoro del fondo del mar, su base misma. La otra gran obra del 2020 a la que me refiero es El Año del Descubrimiento de Luis López Carrasco, que nos alerta como un Warburg de provincias de la persistencia de las imágenes que quedaron sepultadas por el gran espejismo neoliberal del triunfo y del progreso en nuestro país a principios de los años 90. Imágenes que existieron, pero que el sistema se las arregló para no mostrar, o para mostrar lo suficientemente desorganizadas para que no pudiéramos comprenderlas. Ya sabemos que sin música añadida la realidad no resulta creíble, y Luis López Carrasco recupera estas imágenes de obreros oprimidos brutalmente por el sueño de Europa. El sistema supo condenarlas a un segundo plano, puso frente a ellas otras imágenes por las que ahora nos damos cuenta de que hubo que pagar un gran, un gran precio. Las Olimpiadas del 92, la Expo, el desarrollo de las grandes infraestructuras eh, con ayudas de Europa, la entrada de España en el mundo por la Puerta Grande. El año del descubrimiento ahonda en estas imágenes, detrás de las imágenes, las reconstruye en un sentido eisensteiniano, como haría Eisenstein. Descubre la necesidad de grabar otras nuevas, porque el tiempo ha dejado las que existen incompletas. Pone en el centro del cuadro caras y palabras olvidadas. Demuestra que 125 años después de la invención de los Lumière, organizar y ofrecer información, mostrar simplemente, claramente, lo que no ha sido mostrado, sigue siendo un acto revolucionario. Bernet y López Carrasco, cada uno a su manera, insuflan una energía centrípeta en el cine, rompen con la centralidad del cuadro y del discurso, reimaginan la función de la imagen y del sonido como herramientas históricas. No son visiones del cine, son algo mucho más importante, visiones del mundo. En su libro, Nicole Bernet escribe, el cine es una herramienta revolucionaria, la historia del cine debe llegar a serlo contra el sueño de otro mundo, de la cinefilia, un sueño de este mundo, contra la cinefilia. Este libro quiere ser el prólogo de mi aportación a esta lucha. Muchas gracias.